Hoy va doble unboxing. Vamos a ver qué es lo que traen estos dos paquetitos que acaban de llegar. ¿Con cuál empezamos? ¿Arriba o abajo? Vamos con el de abajo. De fondo sonando música de Persona. Oh, figura de acción de Vicos de Metal Gear Peace Walker. Vamos a sacarla. Figura perteneciente a Play Art Sky. Dice volumen 4. No soy muy conocedor de las otras, salvo la de Solid Snake de Metal Gear Solid 1. Creo que hay una de esas dos de Solid Snake del 1 que no está muy buena, la otra sí está buenísima, pero ronda algo de los $300 por eBay. Así que muy difícil de conseguir. Vamos a abrir esto. Antes que nada, contenido. Tenemos a Big Boss con su armadura de guerra, caminante de la paz. Varias armas, tiene más de 20 articulaciones. Y una cabeza intercambiable con el casco. Hacer uso de nuestro amigo, el Tramontina. Smooth. Instrucciones para el reemplazo de la cabeza, guardar el arma. Vamos a dejarlas a un costado. Sacamos el plástico protector. Ah, está con cinta adhesiva. Bueno, ahora sí, vamos a sacar la figura. Rocket Launcher. Machine. También tenemos el detalle de otra mano para agarrar las armas. Pesa más de lo que esperaba, sobre todo en la parte de los muslos. Y se siente muy bien, ¿eh? Está con buen peso, buen volumen. Bueno, y finalmente lo pudimos poner parado. Se pueden ver los detalles que tiene. Vamos a hacer un poquito más de zoom. La cabeza es de plástico, es un poquito más flexible. Lo demás es rígido. Vamos a ver si podemos mover un poco las articulaciones. La cabeza justamente es lo que menos mueve. Vamos a ponerlo acostado. Son un poco duras las articulaciones porque justamente es una figura de acción y es para que se mantenga de pie. Trae lindos detalles ya en el esculpido, en el modelo del cual se hizo la reproducción. Esto sí es de tela, ahora sí. Algunas partes son glossy, otras son un poquito menos brillantes. Esto es lo único mate que hay. El detalle acá del logo de Fox. No tengan miedo. Sin hacer mucha fuerza. Entró. Luego de Outer Heaven. El equipamiento está muy bueno en cuanto a detalle del modelo. Esto sí es completamente mate. Creo que se puede sacar. Y está de detalle en el calzado. Otro detalle interesante es que también tiene articulaciones en la mitad del torso y en la cintura, para que pueda bailar la Macarena. Segunda parte del unboxing, vamos con el segundo paquete. Y empezamos con Resident Evil 6 Strategy Guide. Esta versión creo que la podías conseguir en cualquier lado, no como el artbook, que sí venía en la edición de coleccionistas. Ese lo recomiendo muchísimo. Si no lo pueden conseguir físicamente, busquen en internet imágenes del arte del juego, que están muy buenos.
ponemos a un costadito. Y Resident Evil Archives 1 y 2. Impecables. Está muy linda la portada. Más allá de si les gustó o no el juego. Uf, es bastante pesado. Vamos a abrir un poquito. Un peso interesante. Apoyamos con cuidado. Resident Evil 6. Y continuación del cover en la parte trasera. Abrimos. Impecable. No se llega a notar, sí. Típico patrón de radar o mapa. Una boludez. Primeras hojas mate. Tenemos acá a Leon. La tabla de contenidos. Parte 1, briefing. Parte 2, campaign. Parte 3, dog tags, extra content. Parte 5, apéndices. Señor presidente, que se parece al actor que interpretó al padre de Babe, el chanchito valiente. Profiles por personaje: Elena, Leon, Chris, Pierce. Vemos acá la parte trasera de Ada Wong. Sheree, Jake, controles tanto para PlayStation 3 como 360. Sí, imagino que este libro habrá venido con versiones limitadas de ambas versiones. Bueno, acá una muestra de cómo manejar cada personaje, cada elemento, granadas, ítems, combate físico, contraataques. Como ya sabemos, este juego no es muy survival horror, es más acción. Y tiene combinaciones de botones muy interesantes. A mí se me hizo muy, muy, muy entretenido. De hecho, es un juego que vale por... No sé si por tres, porque son tres campañas con dos personajes cada uno, pero por dos juegos vale. En cuanto a duración, a horas. Y se hace muy entretenido jugarlo en cooperativo. Preludio, mapas. Básicamente un repaso por cada capítulo con cada personaje. Con screens. Muy lindo para volver a jugar el juego y tenerlo esto abierto, leerlo, disfrutarlo en compañía de alguien que disfrute de la saga, de las series Resident Evil. Esto, si no es un mapa lineal, no sé qué es. El underground que me hizo acordar mucho a la película 28 Weeks Later. Todo se retroalimenta, tanto películas como videojuegos, como... Esperemos que el próximo Resident Evil sea survival horror. Queda de más decirlo. El Forest Cemetery, cementerio en el bosque. El bicho este que aparece en la iglesia por primera vez, en la campaña de Leon. La hermana de Helena. Ya voy avisando, o debería haber avisado antes, pero es obvio que si estás viendo esto, tendrías que haber jugado el juego si no querés comerte algún spoiler. Tampoco estoy adentrando mucho en el contenido. Solo un vistazo por encima. A ver si se llega a ver esto. La secuencia del tiburón con Leon y Helena. La pelea contra Simmons en el tren.
Simmons T-Rex Form. Ya esto es el final de la campaña de John y Helena. O casi final. Sí, y acá tenemos la campaña de Chris. En mi caso yo empecé con la de Leon, por las falsas promesas de Survival Horror. Igualmente, visualmente está muy bonita, los escenarios me hicieron acordar mucho más a previos Resident Evil, sobre todo a Outbreak. La campaña de Chris fue puro hardcore, puro tiroteo. Y sí, la hice en este orden, ahora que me acuerdo. Leon primero, Chris luego. Jugué con Psycho Chris. Y después la campaña de Shake, que calculo que está por acá cerca. Esta serpiente fue un detallecito que hizo que recordáramos viejos y buenos momentos con Chris en la mansión. Hubiera estado bueno mucho más fanservice de este tipo, sobre todo en cuanto a escenarios y a gameplay. Esto fue horrible, la persecución en auto. Basta de tanta acción. Y volviendo a lo que comentaba, la campaña de Shake la jugué con Sherry. Primero porque tenía más afinidad con ese personaje. Y segundo que también se hizo mucho más complicado con ella. Bueno, esta campaña estuvo entretenida por el hecho de haber puesto a un enemigo como Ustanak, no recordaba su nombre, que nos hacía recordar a viejas épocas con Nemesis en Resident Evil 3. También tiene bastante acción esta campaña, no tanto como la de Chris. La parte en la cual están en la montaña se hace muy entretenida, me hace acordar el juego D2 de Dreamcast. Cabe mencionar que ese juego no lo jugué, sí lo pude ver en casa de amigos. Y pronto tal vez lo juegue. Bueno, ya la segunda parte de esta campaña, muy a los iPhone Filter. Esto fue bastante horrible. No hace falta ni que lo mencione. Bueno, este final fue como un... se terminó todo y a ver qué nos depara. Hubiera esperado un poquito más, ahí sí. Sobre todo por el ending en el cual vemos a Shake en medio de Medio Oriente. La campaña extra con Ada Wong. En mi caso yo la hice inmediatamente al terminar las otras tres campañas, por lo que ya no quería saber más nada. De hecho, acá vemos un puzzle que no es nada más que eso. Eso nos hacía desear más que el juego sea más survival y menos acción. La campaña de Ada requiere que uno haya jugado, por lo menos, o sea, requiere haber jugado las tres anteriores, creo, para desbloquearla, no recuerdo. Pero requiere bastante también de práctica con el juego, ya que no es tan simple al principio. Sí, después tiene una boss fight que visualmente es interesante, que es
su clon, si no me equivoco. Vamos a ver. Rea no es el... Carla Spohr. Transformación de Simmons. Ya acá todos nos enfrentamos contra él. Se combinan las tres campañas. Y se pueden ver algunos detalles que faltan en los assets del juego, como texturas y geometrías. Eso no está bueno. Se notó un poco ahí la falta de tiempo, espacio o ganas, mejor dicho. Doctax. Medallas. Extra content. Agent Hunt. Enemigos. Comandos con cada uno de ellos en el Agent Mode. Stages y goals de cada campaña. Los mercenarios, que no los jugué tanto. Algunos costumes que se pueden conseguir. Muy gracioso este. Y en este juego se puede ver el... acá otro costume bastante interesante para el público masculino. Se puede ver un híbrido entre un juego para el público norteamericano, hecho por japoneses. Que no queda del todo definido. No es un mal juego, es un juego muy bueno, hecho. Pero como Resident Evil, no cumple las expectativas de la mayoría de los fans. Armas, muy bonitos los diseños. Enemigos. Los Jeebos. Ilusilla, se llama la serpiente. Transformaciones de Ustanak. Carla Spohr, Boss. Algunos de la campaña de Leon. Brask, no, sí, Brask, el tiburón de la campaña de Leon. Débora. Medallas y más medallas. Achievements. Promoción de lo que vamos a ver ahora, Resident Evil Archives. Y el final de la Strategy Guide. Resident Evil Archives. Esto no sé si venía junto con o fue en la misma época que salió Archives para Wii, que es la reversión de Resident Evil Remake y Zero para esa consola, adaptadas de porteadas desde GameCube a Wii. Y en el cual podemos encontrar contenido de Resident Evil 1 hasta el 4, si no me equivoco, con el segundo Archives. Versiones de Resident Evil 3 y Resident Evil Code Verónica para GameCube. Yo llegué a tener la versión de PlayStation 1, PSX y Dreamcast de Resident Evil 3. Ah, y la de PC. Que si alguien... Perdónenme la desprolijidad. Que si alguien llega a conseguirla de algún modo, la de PC, es interesante que viene con un protector de pantalla con Nemesis y Shield y un zombie para el escritorio, en el cual Nemesis persigue tu puntero. Bueno, acá podemos ver FMVs de Resident Evil 0 detallados como si fuera un storyboard, todo en inglés.
esta guía es bastante difícil de conseguir en inglés hoy en día, ya que la gente que la tiene la conserva. Guía o libro híbrido entre contenidos, arte y todo. Me puse muy contento cuando encontré una de estas en todo eBay o Amazon, ya que durante 6 meses no hubo. Eso habrá sido por el boom que generó que la haya difundido el youtuber Alpha Omega Sin, que la recomendó y realmente está muy buena para verla una y otra vez. Ending de Resident Evil Remake y empiezan los FMVs de Resident Evil 2. Con el horario y el hecho de cada FMV de la historia de Leon y Claire. Si bien suena un poco preciso tener hora y fecha y todo lo que pasó, todo esto consta en los files del juego y en los libros escritos por los autores. Y es interesante tratar de seguir coherentemente la historia, ya que entre juego y juego siempre hay mucho tiempo para ir elaborando, desarrollando qué es lo que le pasó a cada personaje. No me olvido todavía cuando queríamos que los juegos en PlayStation 2 se vieran así. Y de hecho, al poco tiempo vimos un demo técnico de PlayStation 2 y prometían algo así. No fue del todo este resultado, pero estaba muy bonito. Sí, lo consiguieron con Blue Stinger, un survival horror que está para Dreamcast, y los personajes son todos como de plástico, con esa misma estructura. Muy interesante este arte de Nemesis, en el cual se lo ve bastante delgado. Esto está bueno. Interrelationships entre personajes, corporaciones. Resident Evil 3 Nemesis. Me encantaba el diseño de los fondos pre-renderizados. Creo que fue uno de los que más disfruté. No puedo elegir entre el 1, el 2 y el 3. No puedo. Realmente, si tengo que elegir uno como si fuera Silent Hill, elijo el 1, porque fue la primera experiencia y fue en una época en que no había nada más que eso en cuanto a terror. Y de ese nivel, sin mencionar Alone in the Dark y todos esos juegos de los 90s. Code Verónica, que me encantó, a mucha gente no le gustó. Lo considero mucho mejor que Resident Evil 4. Más allá de ciertas cosas un poco cómicas y poco serias en el juego. Aparte, estábamos jugándolo en una nueva plataforma que era Dreamcast. Tenía en esa época unos gráficos wow. Y como todo Resident Evil, al final pierde un poco la consistencia en cuanto a calidad técnica. Calidad técnica y arte también, porque se devela finalmente que la historia es un poco ridícula y uno se empieza a desapegar de ella. No es un juego para tomarlo en serio. Pero al principio de este, Code Verónica, está
está bastante bueno. Algo interesante es la falta de consistencia en algunas FMVs. En algunas el personaje se ve muy bien, en otros con muy baja cantidad de polígonos. Sobre todo si ven algunas secuencias de Chris, el pelo es horrible. Personajes. En sus diferentes versiones, en distintos juegos, remakes y demás. Esta es la Jill que todos queremos ver, no la de Revelations o Resident Evil 5. Rebecca. Claire. Leon, Ada Wong. Carlos, de Resident Evil 3. Steve, alias Leo DiCaprio, que en una primera versión venía con el pelo con la raya al medio, al mejor estilo el de Backstreet Boys. En la segunda versión, en la de PlayStation 2 de Code Veronica X, le hicieron el flequillo hacia el costado para diferenciarlo de Leo DiCaprio. Esta era la primera versión. Claire y sus pantalones tiro alto. William Birkin, esto es perteneciente a estos renders, son pertenecientes a Resident Evil Biohazard Chronicles HD Selection. Los recomiendo, lo pude conseguir de manera física por internet. Pobre Ben, pobre Brad, pobre Brian Irons, Soldado Hank, Nikolai, Mikhail, personajes secundarios de Resident Evil 2, Resident Evil 3, la hija del mayor en Resident Evil 2, criaturas, variaciones de zombies desde Resident Evil 2. Nivel 2 hasta Code Veronica. Resident Evil 0 Remake. Los Fucking Hunters en todas sus versiones. También esta de versión de Resident Evil 3, que no da mucho miedo porque parecía un sapo. Esta es de Code Veronica, si no me equivoco. Los Lickers, tan conocidos. Proto Tyrant de Resident Evil Remake. No, Resident Evil 0. Y Tyrant del Resident Evil Remake. Mr. X. Transformaciones de William Birkin. Resident Evil 2, Code Veronica. Me acuerdo que me llama mucho la atención el modelo de este monstruo en las revistas antes de que salga el juego. Arte de Alexia. Ratas, cucarachas, polillas, para todos los gustos. Plagas. Arañas, Drain Demos. Brinsackers de Remake y Director's Cut. Escorpiones. Centurión 100 patas para la gente de habla hispana. Neptune, el tiburón de el primer Resident Evil y Remake. Albinoid de Code Veronica. El cocodrilo, la serpiente,
y esta es una parte bastante interesante y muy bonita de este libro Archives. Ítems, todos los ítems de todos los juegos, desde el 1 al 4 si no me equivoco, con descripción de qué es, qué hace, dónde se encuentra y una imagen de cómo se veía en dicho juego. Esta es una de las partes más bonitas de este libro. Armas, llaves, sobre todo las del primer Resident Evil, que eran bastante interesantes. Club Key. Esta es del 2, si no me equivoco. Stars Key, Elevator, Golden Key, Card Key. Invaluable. Tools, Mixed Oil, batería, todo esto es de Resident Evil 3, Oil Additive, llaves, B-Holt, esto todo de Resident Evil 1, Director's Cut. Medicina, sprites, herbs, ninguna alusión a drogas, blue herb para envenenamientos, concept art, otra de las partes muy bonitas de esto. Rebecca Chambers, Billy Cohen, Enrico, personajes adicionales, todo esto de Resident Evil Remake, no, de Resident Evil 0. Renders desde todas las perspectivas. Cuando me refiero a renders, me refiero a render 3D, no como muchos suelen llamar a recortes en Photoshop de imágenes, que también son renders, pero primero lo 3D. Concept art de criaturas, perdón la desprolijidad. Hermoso, esto hay que verlo en detalle. Otros renders. Todo esto de Resident Evil 0. Este también es muy interesante. Vista de viewport de Maya, como quieren llamarlo, de environments de Resident Evil 0. Esto es algo que hoy en día no se puede conseguir y que siempre quise poder ver el detrás de escena de los pre-rendered backgrounds o fondos pre-rendereados, renderizados, que tenían un arte por encima muy bonito, sobre todo los de estos remakes que venían con animación. Background design. Todo esto es concept de previo al render 3D de los backgrounds y al posterior retoque en composición. Personajes de Resident Evil 2. Alternativas de vestimenta para Leon. Todo esto se ve últimamente bastante seguido por la versión homebrew de Resident Evil 1.5. Recordemos que es
la primera versión, la beta de Resident Evil 2, que están reconstruyendo un grupo de programadores. No recuerdo en qué año, pero en un E3 se vio un gameplay y un trailer de ese Resident Evil en el cual Claire no era Claire, sino que era... no recuerdo el nombre, pero era otro personaje. Inspiración en Terminator para Mr. X o Tyrant. Póster de Resident Evil 2 que se vio en muchas revistas, muchos magazines, muchos locales de videogames. Arte de esta Police Station. Acá está, Resident Evil 1.5. Diseño de los personajes. Casi vemos una versión más similar a lo que es Claire. Aunque, a ver si me dicen cómo se llamaba. No, ya pasamos directamente a Resident Evil 3. Igualmente, la familia Birkin, Ada Wong y muchos otros seguían presentes en esa versión beta. Imágenes de diseño antes de el armado de los backgrounds. Concept art, algunas calles las pueden reconocer. La ciudad ya ha hecho un caos. Si alguien puede conseguir este póster, que lo haga. Hay pocos. Encontré en internet un par y son muy bonitos. Esta es la tapa de versión japonesa de Biohazard 3 The Last Escape, no Nemesis. Biohazard 3 The Last Escape se llamaba. Concept art de Code Veronica, ex Alexia Ashford, Leonardo DiCaprio, Tyrant, Nosferatu, la prisión en la isla, si no me equivoco en Sudamérica estábamos en el principio del juego. Renders en vista isométrica de justamente ese escenario. Y a la par, arte al mejor modo croquis. Laboratorio, Mansion Ashford, muy bonito este. Laboratorio, base antártica. Imágenes pertenecientes a Wesker's Report, si no lo vieron, búsquenlo. De cualquier manera que sea, pero véanlo. Está bueno. Es un repaso de los primeros juegos desde el punto de vista de Wesker, como si fuera un diario personal. Mapa oficial de Raccoon City. Uptown, Downtown, todo esto es perteneciente a Resident Evil 3. El hospital. Me trae muy buenos recuerdos. También está interesante que vean arte de Resident Evil Remake. También está interesante que vean... Mira, hasta las publicidades que vienen en la televisión de Raccoon City. Con productos de Umbrella. Decía, estaría bueno que hasta vean Biohazard 4D, si no me equivoco era. Executor o algo así. Era una película full CG, muy mal ejecutada, pero está bueno ver todo el contenido que
le concierne a esta saga, a esta serie de juegos. Esa película solamente se había emitido o había tenido funciones en Japón. Por eso solo se consigue online o no sé si físicamente. Perdón la desprolijidad, acá la vemos a Rebecca Chambers. Todo esto son files. No creo que sean todos los files de todos los juegos. De los juegos que conciernen a este primer archives. Pero si me preguntan debajo del video, les contestaré pronto. Diario de Chris. Todo esto es database. Y esto es muy interesante, que algo que estuve buscando y por lo cual he encontrado varios artistas, ya que me dedico a esto, a lo que es animación 3D. Me interesó buscar de fondos pre-rendereados y encontré distintos blogs de imágenes inéditas buscando por el nombre de cada uno de estos. Son personas que trabajaron en toda esta gran serie de juegos. Bueno, esto es largo, son 3-4 carillas con información del staff. Muy linda la parte trasera y delantera. Muy linda, una textura. Y una ornamenta. Muy parecido a lo que es el arte de Resident Evil Zero. Y ahora vamos con Archives 2. Trataba de Resident Evil 4, 5 y Umbrella y Darkseid Chronicles. Póster de Resident Evil Biohazard Remake para GameCube, reedición para Wii y del 0. Hay muy buenos renders 3D y pósters en muy alta resolución en internet de estos dos remakes. Resident Evil 2, esto es un repaso. Resident Evil 3 o Biohazard 3 Last Escape. Code Veronica. Where is Biohazard going? Interesante. Historia de Resident Evil 4. No es el que más me gusta, pero sin embargo es un gran juego y no lo voy a dejar de admitir. Eso sí, pequé de jugar este juego en PlayStation 2, que no está mal. Pero la versión definitiva, o mejor dicho, la versión original, es la versión de GameCube, que hace poquito me hice con una de ellas, para verla con buen framerate, con texturas como fue pensado el juego, más allá de la de PC. Jugarlo con el mando de GameCube, en GameCube, con una televisión estándar, con salida a lo sumo, super video o componente. Ada Wong. Relationships. Leon S. Kennedy, agente. Ingrid Hunningham, agente secreto, esto, lo otro, fundador. Muy bueno. Resident Evil 5. Este juego no debería haber existido. Esta escena es muy graciosa, la voz de este personaje. Busquen en YouTube algo de Wesker's Parody o algo aludiendo a que Wesker estaba con síndrome de Down, sin ofensa a los muchachos.
una de las escenas más ridículas de todo el juego. Más relaciones. Personajes. Leon. Ada. Vamos rápido porque si no, este video va a durar mucho. Ashley, que es el personaje más maricón de toda la historia de los videojuegos. Chris, de Resident Evil 5. Shiva. Jill, ya reversionada. Wesker, versión ya Matrix. No me gusta para nada eso. Excella. Es muy gracioso el actor que hace la voz de Wesker. Muy simpático. Tiene un canal de YouTube, búsquenlo. Si no, pregúntenme. Plaga, ganado. Vayan a por él. Y un montón de frases que decían estos españoles. Krauser. Batalla muy parecida a lo que es el juego God Hand. Verdugo. Me encantó este boss, o esta secuencia, este episodio dentro de Resident Evil 4. Me gustó. El diseño del personaje está muy bueno. Y el contexto en el que aparece. Oh, el Señor de los Anillos. Odio estos monstruos. Algunos que otros sí. Ítems. Todos los ítems de Resident Evil 4. Resident Evil 5. Extra content. Armas del 4. Tesoros. Figuras. Todos los files del 4. Todos los files del 5. Esto sí me va a ayudar a poder rejugar estos juegos y disfrutarlos un poquito más. Este libro vale la pena tenerlo. Arte y renders de Leon Kennedy en Resident Evil 4. Ashley con cara de nipona. Muy raro esto. Muy raro. Luis Cera, parecido a personajes de Deception, Dark Delusion 3 o House of the Dead. Esperemos ver qué hace Shinji Mikami en The Evil Within. Más arte de Resident Evil 4. Gigante, plagas, verdugo. Interesante acá el arte de verdugo. No sé si es que es obviamente por un concept art, que los concept art se ven muy bien, o cómo se deberían ver en el juego, pero ciertos personajes que me parecieron ridículos en el 4, como Krauser, acá no se ven tan mal. Tal vez es por las limitaciones de lo que era esa segunda generación de la generación de PlayStation 2 y GameCube. Pero no, hoy en día vemos juegos ridículos que el arte hace muy buen trabajo, pero la adaptación a 3D no. ¿Qué le vamos a hacer? Igualmente está muy bueno poder ver esto y ver que habían cosas que fueron pensadas de otra manera. Más escenarios muy bonitos, estos de Resident Evil 4, si no me equivoco. Sí. Más aldea en Resident Evil 4. Chris y Shiva en el 5. Y sepan disculpar que me quedé sin batería en la cámara fotográfica, pero vamos a terminar esta última parte de Archives 2. Muy breve. Con mi celular, que no graba mal, pero tampoco es la gran cosa. Y el audio, imagino que tampoco es muy decente.
Extra Content de Archives 2, de Umbrella Chronicles, muy recomendado este juego, como se los había mencionado antes. Es un repaso por Resident Evil 1 y 0, desde una vista primera persona al mejor estilo House of the Dead. Este es Dark Side Chronicles, la segunda versión de este juego que salió para Wii en un principio y luego para PlayStation PSN. Esto es un episodio con Krauser y Leon previo creo que a Resident Evil 4. Claro, sí, previo porque Krauser no continúa su existencia. Está muy bueno jugarlo cooperativo. Resident Evil The Generation, la película. La primera está muy entretenida. No se la pierdan, está buena. En cuanto a renders, todo. No busquen algo fotorrealista, pero sí estilizado, muy, muy bonito. Keywords. En este momento no había salido todavía Damnation, que es la segunda película. Que no es lo mejor de lo mejor, pero tienen que tenerla, tienen que verla si son fanáticos de Resident Evil. Organizaciones. Y demás. Si quieren seguir la historia canon de Resident Evil en Resident Evil 6, 5, Revelations y demás, tienen que saber un poco de estas entidades. Tricel. Sobre qué pasó con Umbrella. Glosario. Línea de tiempo. Esto sí está muy bueno. No sé si voy a llegar a captar todo, pero desde el año 1960, desde el siglo XIX, pasando por los años 90, 80, 2000, hasta 2009, en Resident Evil 5, con el hecho de Ouroboros. Wesker Report 1 y 2, como habíamos mencionado antes. No recuerdo qué contenía cada uno. En cuanto a juegos, uno contenía 1, 2 y 3, el otro creo que contenía Code Veronica 5. Secret Report, todo escrito. Esto está buenísimo. Sobre Tricel, Wesker y demás. Todo esto lo puedes encontrar en Wikia, pero es mejor buscarlo en un libro de fuente oficial como este. Y esto está buenísimo. Biohazard para cada consola. Sistema, PC, PlayStation, PSX, Dreamcast, Nintendo 64 con Resident Evil 2, que era un cartucho ese, sobrecalentaba. La salida en Japón, la salida en Estados Unidos. Título en japonés, título en inglés. Está buenísimo. Más staff. Y esta fue la última parte de Archives. Calculamos que este será el segundo de tres cuando tengamos otros dos Resident Evils. O podemos incluir al 6, a Revelations y al próximo. No sabemos. La portada del primer Archives, muy bonita. La portada del segundo Archives, un poquito más saturada, pero igualmente los dos con una terminación muy bonita. Y estos no fueron usados, son nuevos, los conseguí por eBay. Si quieren saber el precio o justo la compra que hice, les paso el link. Vale mucho la pena, para todo fanático. Bueno, este fue el unboxing de Resident Evil Archives 1 y 2 y Resident Evil 6 Strategy Guide, incluido nuestro amigo Snake Big Boss en figura de PlayArt Sky. Saludos a la banda.